Muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes, ciudadanos de esta población de San Pedro Jicayán, ciudadanos que vienen de otras comunidades circunvecinas, autoridades municipales de las diferentes comunidades que fueron invitadas. Así es como en muy breves instantes vamos a dar inicio con esta actividad. Después de esta pieza musical, nosotros por ahí vemos a la danza de la tortuga, algo muy importante que podemos señalar, las danzas han ido evolucionando día a día y poco a poco. Hay una gran importancia de las danzas, es parte de la vida cultural de San Pedro Jicayán. Un día especial para Jicayán, que está frente a un monumento histórico que data de 1700, 1800, y los historiadores hacen mención desde el siglo XVI. Este monumento histórico que hoy se está viendo nuevamente como cuando originalmente fue construida. Eso es lo que hace Jicayán como un pueblo en la costa, único. Llegó un momento en que el rescate de este templo histórico de San Pedro Jicayán parecía imposible. Y pues solamente con el esfuerzo de todas las personas involucradas, el comité del templo, la gente de la población, el INPAC, el INA y la gente de la fundación, en conjunto, que fue posible rescatar ese mueble. Y hoy en día pues vemos esa iglesia como en sus días de gloria, en el momento que se construyó Lucio. Para mí es un momento muy grato compartir con todos ustedes ese resultado. Y debo felicitar a la comunidad de San Pedro Jicayán de haber logrado ese rescate, si no hubiera sido por la insistencia de la comunidad de haber buscado los caminos para lograr esto.
jóvenes, a todos los niños, a todos los ciudadanos que nos están acompañando para ser testigos de este acto inaugural. Que una vez cortado el listón, podemos hacer el recorrido de manera ordenada. Asimismo, les pedimos a los niños que si van a obtener uno de los folletos que trae la Fundación Alfredo Harpelú, que por favor lo conserven, lo guarden, porque allí viene plasmado todo el proceso de esta restauración. Vienen algunos datos muy importantes. En estos momentos se hace el acto inaugural. Muchísimas felicidades, gracias, los músicos que se fueron, ya no hay Diana. Ese es el de la época clásica. Ese es el patrón más poderoso. Ahorita que salga.